tengo 25 años. 25 años. Llevo 10 años haciéndolo. Empecé a mis 15 años. Empecé, bueno, estudié en Francia, sabes que hay este tipo de estudios que estás un poco en la escuela y estás un poco en la empresa. Entonces llevo 10 años trabajando en la cocina, pero llevo como 3 años aquí en México. Venía aquí como muchos franceses de vacaciones y me gustó y me regresé para trabajar. Creo que es un país muy interesante para nosotros, para un chef también es algo muy interesante viajar, conocer otra cultura gastronómica, otros productos, productos nuevos, nuevos sabores. Para un chef es muy importante viajar. Cada viaje aprendes algo y sube un poco el nivel, las ideas, la creatividad. Por eso vine aquí, cuando empecé a trabajar en otros lugares. Empecé a trabajar en Mero Toro, en la Condesa. Hice la apertura con el chef Vieira. Aquí aprendí mucho también porque me fui a Ensenada a ver granjas, productos, restaurantes. Ahí aprendí mucho de la cocina mexicana. Luego trabajé a Gu. Era un restaurante un poco que tiraba a la comida francesa. Y de aquí me venía aquí a Le Bouchon, en fin de cuentas es la cocina que mejor hago, es la cocina francesa. Sí, cambiamos las sugerencias, hay una dinámica que es así, cambiamos las sugerencias cada 2 semanas, tenemos sugerencias diferentes. Hay algunas que se quedan a la carta porque funcionan muy bien y la gente le gusta. Y hay algunas cosas que la gente no pide, pues cambiamos la carta básicamente 2 veces al mes. Por supuesto, hay los clásicos, los básicos, platos, Le Bouchon, que se van a quedar siempre. O sea, es un restaurante que tiene 10 años y hay algunos platillos que se quedan, que están aquí desde 10 años. La nouveauté, c'est le chef, hein, qui est très jeune, donc avec un peu d'ancienneté du bouchon et un peu de nouveauté du chef, j'espère donner un sang neuf. Hein, si je pouvais faire un comparatif entre le Beaujolais nouveau et le sang neuf du chef pour redonner un petit peu de, non pas de vitalité au bouchon qui n'en manque pas, mais on donnait un peu de nouveauté. Il y a un taxi pour venir, c'était luego entras en la cocina, checar los productos que llegan, c'est checar las salsas, probar todo, probar todo que no sea salado, eso se puso así, no, eso no funciona, las combinaciones, y luego un briefing con los meseros y el servicio. De todos modos, cuando entras en esta profesión de la gastronomía, puedes estar a 2 cuadras de tu familia, no te da tiempo verlos. O sea, yo no, desde que estoy en México estoy muy lejos de mi familia, pero no les veo más, no les veía más cuando vivía allá. De todos modos, estás así en la cocina y no te da mucho tiempo. Pero el restaurante es una profesión de servicio. Básicamente la gente come entre las 12 y las 12. Hay que estar aquí de las 10 a las 12. Speed.
guitars pull the strings, two lovers doing things to chase the ghosts away. We're on an old town high now. Feel so happy I could cry now. The flicker of an eyebrow to see we go again. And we're blinded by the moonlight, 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 dancing in the dead of night. Quel endroit après 10 ans? On peut peut-être oublier quelque chose des fois, et avec son jeune âge et son expérience nouvelle, mais avec des pratiques plus récentes que celles qu'on a ici ou dans l'art culinaire, j'espère donner à la clientèle quelques saveurs nouvelles. Parce qu'il faut aussi habituer les clients qui ont 10 ans, pas tous de fréquentation ici, et qui viennent très souvent pour manger leur plat préféré. Sí, claro, tenemos los que están desde 10 años, los platos típicos de Luchon, que es la terrina de foie gras, escalopa de foie gras salteada, el bœuf bourguignon, la blanquette de ternera, están los caracoles este bourguignon, que es una mantequilla de ajo y perejil. De los típicos están también la costilla de res, que es bien una costilla de 1 kilo, es un plato para compartir que viene con tuétanos y papas a la francesa. Bueno, sí, ya puse algunos platos a la carta. No es difícil, es más bien con paciencia ver lo que viene a buscar la gente a Le Bouchon. Claro. No es el platillo que a mí me gusta, que me hacía mi abuela los domingos. No es eso, es que para qué viene para qué buscan los clientes que vienen a comer a Le Bouchon. Al momento del servicio sí es mucho estrés, pero tengo conmigo un buen equipo. También los chefs en México nunca hablan del equipo, ¿no? Son los únicos que saben trabajar. Yo también me apoyo mucho con mi equipo, tengo gente que sabe trabajar, gente que tiene un buen nivel profesionalmente. Entonces con ellos, yo mismo, o sea, con calma, con paciencia, vamos mejorando. Pues que eligen bien los primeros restaurantes donde van a trabajar, porque es una profesión donde se aprende en la cocina. Es que eligen buenos lugares con un buen nivel, con alto nivel de cocina, para ir aprendiendo. Digamos que los 4 primeros restaurantes que van a hacer son los más importantes, los que más van a aprender. Los primeros pasos tienen que elegir buenos restaurantes que les corresponden, que no vayan a un lugar porque está tranquilo, que no vayan a un lugar difícil, pero donde van a aprender mucho. Pues muchas gracias, chef. A ustedes. Por habernos recibido. No, a ustedes, mucho gusto. Mais c'est moi qui vous remercie et vous êtes tous attendus au Bouchon quand vous voulez.